oso 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 gai interesante batekin, datu kasetaritza. Oin dela, iru bat hile betero onginan e, e, Favregasekin eta e, Bartzelonan onen gainean berbetan eta Eurape olako lan batzuk inda dauke. Eta pentsa ginean ekartzia datu kasetaritzaz ba, gaur egunian, nian, estatu maian pentsatzote izen onditzuen etako bat dana. Bera da e, Eli Bibas, e, el periodiko de Catalunya dator, datu kasetaritzako ordinatzaia da bertan. Eta Hard Hackers Bartzelonaren sortzailea be bai. E, askoi pasatzeak moduan, e, honek bititulokin, baina ez guri pasatzeak ez kasetaritzak eta eta noiz behiz barru-barruan filologoa beba gazela, ez da? Hemen Euskal Herrezen dana, da, da gorpuz guztietan dago filologo bat. Bera da kasetaritzen lizentzia bat, eizkuntza alaretzen beba lizentzea bat, eta infografia taldearen datu kasetaritzako zaila koordinatzen dau. Kasetaritza eta teknologiaren arteko ustarketa sustatzen duen lehen esan duten moduan hack-hackersen, barcelona erakundean sortzaietako bada, eta gaur datu kasetaritza izan gau e, mintzagai. Vale? Orduan, Eli Bibas. Badakite daukala e, presentazioa ja sarian e, ipinita, Twitter bitartez, beran Twitterrak jarraitzean hibo zuen. hor mm, dago. Zeba izan mi Twitter, ez e, Eli Bibas, Está colgada la presentación, lo digo porque hay muchos enlaces, uh, ejemplos, igual nos es útil para seguir la charla. Va a ahorrar a Ali. Bueno, me parece que en, entre todo lo que ha dicho, soy filóloga, pero no llego a tanto, pero creo que ha dicho algo así como que soy filóloga, aparte de ser periodista. ¿eh? ¿No? Entonces, ¿qué hace una, una filóloga periodista eh, con un Excel ¿no? o con bases de datos? ¿no? Eso es, como muy extraño, ¿no? O sea, yo venía del mundo de la literatura, de explicar historias, y de repente eh, me veo con Excel, ¿no? Y con números, es un poco extraño. Entonces, eh, este, este gráfico que lo vi el otro día me, me pareció muy, no sé, como muy útil, ¿no? Para entender, eh, no sé, aquí cómo está la salud del periodismo de datos, no sé si alguien, ¿cuánta gente conoce lo que es el periodismo de datos bien o lo ha aplicado? ¿Cuánta gente? No sabéis lo que es, o sea, os lo voy a introducir ahora, ¿no? Bueno, o sea, me, me, me encanta. Entonces, aquí, bueno, veis que hay un punto negro que dice Watt, pues la mayoría de gente está así. Nadie sabe lo que quiere decir esto, ¿no? Esto, datos, ¿qué quiere decir? ¿no? Sobre todo para los periodistas. Pero este gráfico es muy representativo, porque la gente que estamos dentro del periodismo y estamos tratando con datos, eh, estamos sacando muchos scoops, que quiere decir exclusivas? ¿Por qué? Porque nosotros accedemos directamente a la fuente, a los datos. O sea, no, vamos, no esperamos que nos venga una institución con una nota de prensa diciéndonos los datos que quieren que tengamos. Simplemente lo que hacemos nosotros, o, o más, que bien, más, más que simple es bastante complejo, ir directamente a los datos y nosotros eh, sacar nuestras propias conclusiones. Por eso sacamos muchas exclusivas, precisamente, porque sacamos los datos que nosotros queremos y no los que quieren los demás. Vale, entonces me presento y él más o menos, bueno, ya lo ha dicho, eh, tengo una organización que se llama Hacks and Hackers, ¿de acuerdo? ahora explicaré lo que es, y trabajo en el periódico en la, en la sección de gráficos. Me dedico a la visualización, ¿eh? a, a explicar la, la información de manera gráfica. Y lo que pasa con mi organización, que se llama Hacks and Hackers, eh, imaginaros que recibís un correo mío, yo cuando, nosotros hacemos eventos, entonces cuando yo envío un correo, mucha gente eh, se piensa que lo que está pasando es esto, ¿no? que eh, me, han, me han hackeado la cuenta y han recibido un virus, ¿no? Porque imaginaros, no, Hacks, hackers, libivas y tal. ¿Y esta quién es, no? Pues me suele pasar esto a mí a todos los de mi, de mi organización. Pero en realidad Hacks and Hack Hackers es una organización internacional que nació en San Francisco hace tres años de la mano de tres periodistas. Entre bueno, el primero el principal era Bar German y Seguro, igual no sé si lo conocéis por Storyfy, no sé si habéis oído alguna vez de Storyfy, que puedes enlazar redes para construir una historia, pues Bart Hermann también hizo esa organización que se llama Hacks and Hacks, entonces lo que, lo que intentaban era revolucionar el periodismo a través de la tecnología, por eso ahora me sentía muy identificada con las charlas que se están dando, porque nosotros lo que tratamos es esto, ¿no? nos, hemos, nos hemos dado cuenta que para sobrevivir o para pervivir o para evolucionar dentro del periodismo tenemos que, que conocer la tecnología, porque si no estamos eh, muertos. La base del periodismo siempre va a ser la misma, o sea, eso no va a cambiar: tener preguntas, la curiosidad, ir a buscar las fuentes, pero igual la manera de hacerlo sí que, sí que está cambiando. Entonces creo que es importante empezar a, a aprender tecnología. Y bueno, pues, nosotros somos dentro de Hacks and Hacks, es la única organización que hay en toda España eh, instalada aquí, pero si a alguno de vosotros le interesa replicar esto, esto es como Herbalife. Entonces también se puede hacer en Bilbao, si que he Sebastián, donde queráis, aquí en Mondragón, es verdad, ¿eh? o sea, pregúntame cómo, ¿no? Yo te puedo explicar cómo hacerlo, pero básicamente nos movemos a través del Meetup, un Meetup es una aplicación que te geolocaliza y puedes organizar eventos, y entonces nosotros, por ejemplo, los últimos que hemos hecho, os parecerán cosas muy raras, es, por ejemplo, eh, hicimos uno de R para do, do mis periodistas, porque to, todo lo que se hace para periodistas es como decir para tontos, ¿no? Cualquier cosa para periodistas es... Vamos a hacer un curso de estadística para periodistas, de R, de Python. Antes le preguntabas a, bueno, eh, si, si necesitamos aprender código. Eh, una vez traímos a, a Katie Hing del Washington Post y ella se considera, por ejemplo, periodista y sabe código. O sea, hay muchos. En realidad sí que hay muchos periodistas, yo, yo sé que lo pienso, que hay muchos periodistas que necesitan saber código. Al menos, es verdad, para decirle a alguien que, cómo lo tiene que hacer, pero al menos eh, porque te da alas. Saber código, saber un poquito de HTML, saber un poquito, por ejemplo, de R para hacer scraping, que no sabréis lo que es, pero scraping es ir a buscar y rascar datos en la web. O sea, eh, esto es muy interesante porque te llega, puedes llegar a muchos sitios donde antes no podías llegar. Entonces, eh, y diréis, pero cómo, ¿cómo entró esta chica en esto? Filóloga, periodista. Entonces, es por una cosa muy tonta. ¿no? Eh, había una vez, bueno, a mí me gusta explicar historias todavía, como me gustan los datos. Tenía una amiga eh, que tenía la mosca en la oreja, ¿no? como los periodistas que tenemos muchas veces, siempre tenemos el olfato, ¿no? buscando historias. Entonces, ella tenía, la, pasaban cosas raras en su casa, y entonces era la época en que Movistar empezó a dar la factura de, de papel, empezaba a darla por internet, ¿no? Y entonces ella, como tenía eh, dudas de cosas que pasaban en su casa, dice, bueno, ayúdame a, a ver mm, qué pasa ¿no? en, en esta factura, porque veo cosas raras. Entonces ahora cuando tú te vas a la factura de, de Movistar, esto lo podéis hacer vosotros, vais a Mi Movistar, descargaros factura, tenéis tres formatos para descargaros. Uno es el PDF, que es el enemigo número uno del periodista, el PDF. El PDF es una porquería, o sea, no puedes hacer nada porque quieres buscar algún dato, igual te lo escanean. Y, y no puedes encontrar nada, está, bueno, es fatal. Otro es el TXT, bueno, que te da poca información. Y otro es el XLS, que es un Excel, ¿eh? que es este, esta este cosa que, que no nos gusta nada, ¿no? Pero, pero que realmente si lo trabajas te puede dar muchísima información. Entonces lo que hicimos pues, fue descargarnos el Excel para ver los detalles. ¿eh? Nos descargamos de los detalles de la factura de mi amiga, entonces lo que veíamos es que había un número de teléfono que aparecía mucho que era el suyo lógicamente pues su pareja siempre la llamaba ella pero había otros que no no ni idea de quién era no este, este número de quién es no entonces es, bueno lo primero que hicimos fue extraer eh, qué es lo que hacemos los periodistas de datos extraer otra cosa que hicimos fue refinarlo no lo, también puedes irte atrás en el tiempo porque te permite tú haces un, una búsqueda y te permite ir atrás en el tiempo y mirar eh, cuánto hace que este número aparece en las facturas de teléfono si antes no estaba y luego, bueno, te aparece filtrarlo y analizarlo. Incluso podrías ver las horas, ¿no? Podías descubrir a qué hora se llamaba este número de teléfono. Todo esto eran hipótesis, pero no se sabía. ¿no? Entonces, lo que aparecía es que el número de, de mi amiga aparecía 15 veces y el otro aparecía 23 veces. dice, bueno, aquí pasa algo, ¿por qué llama a otro número más que al mío? ¿No? Entonces, bueno, eso lo visualizamos. Y, y vimos pues mi móvil y el otro, ¿no? el otro pues hay que comparar las cosas, hay que comparar, y finalmente te tienes que ir a las fuentes, ¿no? entonces las fuentes pueden ser de varios tipos, ¿no? pueden ser transparentes, en ese caso Movistar está siendo muy transparente, me está dando toda la información y yo me lo creo, aparte es como muy fiable porque me lo dice todo, entonces se decidió irse a, a otra fuente que era su pareja, ¿no? era el marido, entonces le preguntó, eh, a ver, este número no lo he llamado yo, mis hijas no pueden llamar. ¿Quién es? Y dijo: bueno, fue bastante opaco, no, no le daba la información. Y dijo: bueno, pues igual es. Eh, bueno, creo que es Luis, Luis, Luis que siempre eh, lo tengo que llamar por trabajo. Entonces al final, dijo: pues me voy directamente a la fuente, me voy al número, voy a llamar. Entonces eh, el, la persona, pues era, no era Luis, era una chica, y le pidió más información. Y no, bueno, era una fuente que le dio un poquito más de información. La cuestión es que nos dimos, bueno, al menos yo me di cuenta que detrás de los datos, detrás de los, de los números siempre hay una historia. O sea, detrás de una cosa tan fría como un Excel al final te encuentras una historia. Y esto exactamente es lo que hacemos los periodistas. Tenemos curiosidad, entonces lo que podemos hacer es ir a extraer la información, podemos analizarla, podemos refinarla y luego podemos ir a las fuentes y contrastarla. Esto es lo que hace un periodista de datos, ¿vale? Y sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es la verdad y contarla y ser lo más objetivos posible. ¿vale? Entonces, bueno, yo ya con este gran descubrimiento, yo lo único que sabía de Excel era por las clases de periodismo de precisión, yo, yo estudié hace 20 años, entonces en, en, después de filología de periodismo, me enseñaron algo de, de Excel, pero no sabía mucho, entonces vi que otra gente como yo, se había dado cuenta de lo que estaba pasando, que habían datos en la red y que nosotros podíamos ir a buscar y que no hacía falta eh, exacto, buscar esa nota de prensa. ¿no? Entonces hicimos un grupo en Barcelona que se llamaba el Centro, en el Centro de Cultura Contemporánea, era un grupo de periodismo de datos, con Karma Pairo, que tenía que venir hoy, pero le no han dado el premio nacional de periodismo. Eh, bueno, y había otro grupo en Madrid. Eh, de, bueno, en ese momento había otro grupo en Madrid y que todavía se reúnen siempre en Media Lab Prado. De ahí, pues, ha salido gente de la Unidad de Datos del Confidencial, esta gente del Diario.es, o sea, son todo periodistas que están trabajando en talleres para reciclarse, porque esto no te lo de momento no te lo enseñan en la universidad. Hay un máster de visualización en el mundo. Nosotros, yo estoy dando clases en la Universidad Ramón Llull. El año que viene estamos eh, proyectando un curso de periodismo de datos que va a durar un año, pero en ese momento, hace tres años, no se sabía nada, con lo cual nosotros queríamos aprender. vale. Entonces eh, hemos estado haciendo talleres, hemos montado Hacks and Hackers, que es esta organización, nos juntamos con programadores, ¿vale? con diseñadores, hacemos hackathons, que un hackathon es un concurso donde metemos a gente durante dos días con un reto, para que elaboren proyectos. Igual le decimos, cógeme datos de, no sé, bueno, de, de los ciudadanos para ver eh, si hay contaminación en tu ciudad y si realmente esto lo comparas con los datos que te da el área metropolitana de Barcelona y, y están contrastados. ¿no? Bueno, vamos haciendo talleres de mucho tipo y hacemos este tipo de jornadas. Jornadas de periodismo de datos que son como esto, pero básicamente somos tan frikis que solamente hablamos de, de datos. A partir de que salió en el 2013 la ley de transparencia, bueno, esto era como una ayuda para nosotros, porque el problema es que en España, son, bueno, España, Cataluña, en Cataluña, todo, en todo el Estado, son muy, muy opacos, ¿no? O sea, es, es como, como el marido de, de mi amigo, o el exmarido ya. Y entonces eh, son, son muy opacos y entonces pensábamos, bueno, esta ley, la ley de transparencia, eh, puede ayudar a que hagamos proyectos más interesantes y que accedamos a la información, porque lo que, lo que regula básicamente la ley de transparencia es el acceso a la información. Todos los ciudadanos tienen acceso, tienen el, el derecho a ese acceso a la información, porque la información es pública. Entonces la administración pública nos tiene que ceder los datos, porque porque los pagamos nosotros básicamente. Entonces eh, están obligados a dárnosla. ¿Qué pasa? Han hecho un portal de transparencia. Desde, desde que se hizo la ley, cada institución, cada gobierno, está haciendo los portales que se llaman de Open Data, de datos abiertos. Nosotros podemos acceder a ellos. Los periodistas no están accediendo y realmente allí hay muchísima información que, se, que te puedes descargar, extraer, como hicimos como avistar como Y lo que pasa que lo intentan hacer muy bien, pero a veces pasa esto, ¿no? que vas a buscar alguna información y, bueno son semiopacas y también semitransparentes, no, no son del todo transparentes porque igual llegas a una página donde necesitas irte a Hacienda para que te dé un código eh, para entrar, o sea, yo creo que mi madre si necesita alguna información, a las tres veces que le ha dicho que necesita ese a Hacienda para que le dé un código virtual, pues ya no la va a solicitar, pues bueno, no, no, son, muy, no son muy transparentes. Entonces, estos son también, bueno, los otros, esto es... Eh, un proyecto para que veáis la transparencia que existe, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿no? Esto es eh, las muertes ¿vale? por disparo en Estados Unidos, ¿no? hechas con una base de datos del FBI. El FBI publica todas, todas las muertes de todas las víctimas por edad, dónde pasó, quién los mató. O sea, está todo. Esto aquí sería imposible. Esto aquí sería imposible. De hecho, hay, había un mapa también de, del crimen de Chicago, donde se hizo también. Bueno, diciendo es, toda. Esto es una empresa tecnológica, claro, un periodista no puede hacer eso. Un periodista lo que podría hacer sería descargarse los datos, mirar y, y sacar un, un, un reportaje sobre esto, pero esto es una cosa que solamente pueden hacer los, los programadores. Pero bueno, calculan, aquí no se ve bien, pero básicamente estaban calculando el tiempo que le habían robado a estas personas ¿no? por, por, por las muertes. Pero si te vas. Eh, bueno, si te vas abajo, no me quiero perder, pero tenéis el, el, los enlaces en los slides. Podéis ver, podéis ir a, iros hasta la fuente, hasta la FBI. Exacto. Vale. Podéis mmm, filtrar eh, cuando fue, si era hombre, si era mujer, ¿no? Y de dónde han cogido los datos, pues esto ha sido de, del FBI. ¿Vale? Y podríais ir, ir a buscar todas las fuentes, incluso las notas de prensa, lo, lo, las noticias. Muy bien. Transparencia, aquí no lo llevamos bien. Esto, otra cosa que pasa en otro lugar, en otra parte del mundo, eh, que es, en, es en, en Argentina, en La Nación, tienen un equipo de periodismo de datos que se llama La Nación Data, que pff, deben ser 14 personas y también trabajan periodistas, visualizadores, eh, programadores y hicieron este, este proyecto que se llama, eh, se llama la voz Data que lo que hacen es coger los gastos del Senado y los analizan y lo que hacen es pedirle a la gente que libere documentos. Liberar un documento es, cógeme este PDF, han hecho un software para que la gente los pase a, un, a una base de datos y luego con eso se pueda examinar, se pueda examinar eh, cuáles ¿eh? voy a entrar aquí, cuáles han sido los gastos del Senado. Y entonces, pero montan festivales para hacer esto con la gente. O sea, se montan en, en un lugar y dicen, venga, vamos a liberar todos PDF, venga. Y entonces dicen, vamos a regalar un libro, el libro del periodismo de datos, o te voy a regalar un iPad, a ver. Y entonces hay gente aquí, y estos son lectores, que es, a ver, ¿quién ha liberado más PDFs? O sea, han involucrado a todos los lectores para que hagan este trabajo. Entonces, lo que hacen básicamente es introducir los datos del PDF en, en, una, en un programa para que luego esto se pueda calcular y hay otras personas que lo contrastan, ¿no? pues han involucrado a toda la comunidad de lectores para, para hacer estas cuentas. ¿no? Y entonces lo que van viendo pues es, de hecho eh, miraban incluso también el patrimonio que tenían los congresistas, ¿no? desde el inicio de… bueno, tienen, tienen proyectos así como, como muy llamativos de, de todo tipo. Este es un proyectito que hicimos nosotros en el, en el periódico cuando empezamos eh, al principio de los tiempos, que se llamaba Fugados, como ya como ya más o menos ya, ya, ya había aprendido con el estilo de mi amiga a usarlo y había ido a algunos talleres, dije, bueno, pues vamos a hacer algo más serio ¿no? que, que esto de mi amiga. Entonces, tenía un amigo que se llama Miquel Catanzaro, que es un, bueno, es un colega del trabajo, periodista científico, que me dijo, ¿por qué no me ayudas a ti que te gustan los datos a buscar los investigadores que se han ido fuera? Porque justamente había coincidido... <laughs> que no había inversión en investigación en I+.D. Y pensamos, bueno, pues vamos, vamos, ¿qué podemos hacer, no? Porque te los bajabas de la OCDE y no estaban en el INE, no estaban, no estaban en ninguna parte, o sea, nadie había contado cuántos investigadores habían ido a España, ¿vale? Entonces dijimos, pues vamos a buscarlos. Entonces no empezamos a, a montar un formulario, lo, lo distribuimos eh, por 58 países a través de las redes, a través de Facebook, a través de Twitter, y, y alcanzamos a 800 investigadores. ¿No? los pusimos aquí en una base de datos y entonces empezamos a contrastar lo que decía el gobierno con lo que decía la gente que se había ido, queríamos investigar eh, si realmente los, los, la gente que se iba era para aprender idiomas, como decía Arias Cañete, ¿no? entonces se lo preguntábamos directamente a ellos y la mayoría lo que vimos es que se habían ido por la falta de oportunidades y sobre todo la mayoría de ellos no quería volver a situaciones pues cobrando 256 euros, una beca precaria, o sea lo tenían clarísimo. ¿Vale? Entonces ya un poquito más avanzados con el tema del periodismo de datos nos llegó un día a la reacción eh, lo de las tarjetas black un disco duro ya esto ya empezaba ya porque habíamos pasado de los poquitos a los 800 ya ahora ya era palabras mayores ¿no? Y entonces eh, los imputados por las tarjetas black nos llega pues un, un disco duro ¿no? Eh, con todas estas personas ¿vale? Que habían estado eh, gastando el dinero de, del banco en cosas varias ¿no? bueno, esto si, si tenéis curiosidad porque eh, para el periódico sacamos este listado que lo tuvimos que hacer interactivo llegó un disco, bueno, un muchísima información que se tuvo que procesar en Madrid y de allí nos llegó muchos archivos, nosotros tuvimos que juntarlos en una gran base de datos para que la gente al final pudiera buscar qué había pasado pues, con cada uno de ellos ¿no? que cuánto dinero se había, se había gastado ¿no? y hacer un análisis pues más profundo esto si, si eras un, eh, con un PDF no lo puedes hacer. O sea que no. Vale, si, si luego queréis eh, cotillear eh, con esto eh, yo utilizo un programa que se llama eh, Tableau Public, ¿vale? que es un programa que utilizan también analistas y todo, entonces es justamente para ver todos los gastos, ¿no? Pues para ver en qué se lo gastaban, en qué empresas, ¿no? Y entonces aquí puedes eh, mirar, pues se lo gastaban en el Toys R ¿no? en, en agencias de viaje, en restaurantes. Había uno que se gastaba el dinero, por ejemplo, en su propio restaurante. Cada vez que iba ponía 6.000 euros ¿no? en la cena. O sea que si queréis eh, verlo, pues tenéis el enlace también. Eh, otra, otra cosa que, que bueno, ya, ya como habíamos entrado en materia, nos llega a la lista de morosos de Hacienda. ¿Vale? la lista de morosos de hacienda es una cosa que de repente publica hacienda va a publicar la lista de morosos será el día antes de irme de vacaciones y bueno ahora que te gusta esto pues venga ponte a hacer la lista interactiva de, de los morosos ¿no? pero claro qué llega llega esto por parte de, de la hacienda tributaria ¿no? 92 páginas 91 páginas con un listado sucio vale que no se ve, no, para transformarlo en un ECR, no sabe, ¿no? eso de transportar esto cuesta muchísimo ¿no? y encima estaba bloqueado, o sea, tenías que desencriptarlo, es que ya era de... entonces le pedí a un informático que me ayudara, no sabía hacerlo, entonces me tuvo que buscar un tutorial ¿no? para, para ver cómo se desencriptaba un PDF, lo desencriptamos, y esto lo, hicimos, lo hicieron muchos medios, ¿eh? o sea, igual que nosotros estamos todos, por la mañana, aparte llegas a las 9 y media, al mediodía tiene que estar, no tenemos que colgar antes que nadie, entonces ahí estamos, yo llegué a las 9 y media, ¿vale? yo llego a las 9 y media por el tema de conciliación familiar, <laughs> yo cojo a las niñas a las nueve a las y bueno pues esto eh, lo querían tener ya no entonces desencripta el PDF eh, convierto en OCR eso transformarlo un Excel y hacer una lista interactiva para que la gente pueda filtrar encontrar y sumar y que el periodista también con todo el background que tiene pueda hacer una noticia y un análisis y la gente pueda encontrar pues a al, al Dani Alves al Pedroza no sé quién no porque claro si haces así cómo lo vas a encontrar o sea cómo vas a encontrar noticias de 92 páginas en PDF, bueno, pues sería mucho trabajo. Open data, datos abiertos. Bueno, cosas que ha hecho, por ejemplo, otros medios. El Español crearon una unidad súper potente de, de, de periodismo de datos. Este, esto lo hizo en concreto este reportaje Antonio Delgado. Cojo, cogió datos del Ayuntamiento de Madrid de las multas que se habían puesto y, por ejemplo, encontraron que había una calle que tenía 9.700 multas en 30 días. Esto, cómo puede ser, ¿no? O sea, analizaron todas las multas que había y encontraron así. Y resulta que es que había un garaje, en una, era una zona peatonal para residentes, pero había un garaje de gente que no era residente, pero tenía el, el parking ahí. Y cada vez que pasaba, multa, multa, multa. ¿no? Bueno, pues esto, esto, esto es, una, es un scoop, porque es, una, es una exclusiva. ¿Y cómo lo has cogido? Pues bajándote del Ayuntamiento Open Data, Madrid, todo el archivo con todas las multas de Madrid. Okay. Estamos ya en el límite. Y bueno, y sacando esta súper exclusiva. Eh, aquí, bueno, podéis ver otros casos. Por ejemplo, este es de accidentes de bici en Barcelona. Eh, también sacado de. Esto lo hizo el Ara Interactivus. Es un trabajo precioso, a mí me parece. Eh, es, eh, Hace un análisis de. Barcelona ha aumentado mucho el el parking de, de bicicletas a través del bici, porque la gente, hay cada vez más carriles bicis, y esto tiene que convivir, los carriles, eh, los, los accidentes y todo. ¿no? Entonces, eh, ellos analizaron todo, todo lo que estaba pasando en Barcelona. Voy rápido. Eh, cosas que hemos hecho, por ejemplo, analizar el mapa de bares de, de España, también. ¿Dónde hay más bares? Normalmente en la costa. Esto lo hizo un chico que era geógrafo que vino a hacer una beca a Barcelona. Este mapa, por ejemplo, es ver que... Eh, hay muchas menos alcaldesas, ¿vale? solamente hay 182 alcaldesas de los, no, de los 900 municipios, pero gobiernan sobre el 46% de la población porque, por ejemplo, Colau, o Colau, eh, gobiernan sobre un millón y medio de personas, ¿no? con lo cual pocas alca alcaldesas gobiernan, hicimos luego también el análisis, eh, sobre un, casi la mitad de población. Si os vais a Euskadi podéis encontrar cosas os animo a hacerlo. Por ejemplo, yo esta mañana mirando, digo, mira, hay un inform informes de inspección ambiental. Si os interesa el tema de, del medio ambiente y los vertidos, podéis encontrar todos los informes en Open Data de todas las empresas que hay eh, en, aquí, en Euskadi, incluso por pueblos, y ver si están cumpliendo o no cumpliendo la normativa. Lo que pasa es que os pueden pasar cosas como estas también. Pero bueno. Eso es lo que tiene tal. Bueno, esto es la, la mayor filtración de la historia, lo sabéis? Panama Papers, periodismo de datos, son del grupo de periodismo de datos de, de gente de Salida Media Lab Prado, ¿vale? Y se han hecho cosas tan importantes como esta. La persona que coordinó todo este trabajo, Marc Abra, es una española eh, especializada en periodismo de datos y aquí lo dio el confidencial, justamente porque están especializados en esto. Y creo que lo conocéis de sobras, todo el mundo conoce los Panama Papers, pero mirar el... La, la mayor filtración de la historia, comparado con Wikileaks, comparado con, con los leaks de Luxemburgo y con Swiss Leaks. Esto era la cantidad de terabytes de información que tenían. 300 y pico eh, periodistas de todo el mundo trabajando durante meses eh, de forma confidencial. Incluso la gente que trabajaba en confidencial estuvieron durante meses sin decirle lo que estaban diciendo al resto de gente de la redacción, hasta que se incorporaron todos y la gente decía y estos dos que hacen no y estaban ahí pues mirando a ver si Bertino Osborne tiene eh, algo en, en un paraíso fiscal no bueno esta, esta, esta es precioso también Airbnb no radiografía de Airbnb mirar datos cogieron los datos de una web que se llama Insight Airbnb donde te puedes descargar todos los datos de Airbnb y cruzarlos con, para saber cuánta gente eh, tiene pisos con uso comercial eh, los 365 días del año, quiere decir, que son pisos que están fuera de la, de la legalidad. ¿vale? Habitaciones versus pisos compartidos. Se pueden da coger datos no solamente de las instituciones, se pueden coger datos de Twitter, de Facebook, de Google. Aquí, por ejemplo, una vez en una, en una charla estuvimos analizando eh, la huelga de metro de Barcelona durante el mobile, que se había convocado precisamente en ese mismo momento, y a ver a quién había afectado. Y a través de datos de Twitter, lo que vimos es que no había afectado a ninguno de los congresistas, solamente a los ciudadanos. ¿no? Y también miramos los debates que se hacían a través de la red. Eh, pues esto es el final. Esperemos que las fuentes cada vez sean más transparentes. Os doy una función que para mí es muy útil. Cada vez que estáis en un Excel, si ponéis esto, podéis traducir. De los que al catalán, de lo que queráis a lo que queráis. Eh? Ponéis englí total y tenéis esta función y os traduce todo de repente de forma mágica. Pues muchas gracias. Galderan batera coda cautartia, bacarren valego. Tímidos. Ahí, ahí, ahí. El fondo, a ver. El micrófono no Al fondo, micrófono no ha Al fondo era yo. Vale, Galderain, quiero y Chico ya. una, te vas ¿eh? ¿Cuáles serían las tres herramientas que tú recomendarías para empezar sin saber nada, ¿no? De cómo, cómo empezamos a, a rascar, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Vale, eh. Quieres decir arrascar, o sea, bueno, y... a, a poder eso es hacer una prueba, sí. decir bueno algo que me interese, que sabes sí. que, has que hay datos, ¿no? ¿Cómo empezarías? ¿Por dónde empezarías? Primero una base de datos es una buena herramienta, ¿vale? Una base de datos puede ser desde Excel. Yo utilizo siempre eh, las bases de, de Drive, las bases de, de cálculo de Drive, bases de datos. ¿Por qué? Porque luego me conectan, eh, puedes compartir, es un documento que puedes compartir. Me manejo bien, pero luego lo puedes conectar para hacer luego aplicaciones interactivas. Entonces, yo utilizo el Drive, las hojas de cálculo del Drive. Luego, por ejemplo, para refinar los datos, usamos Google Refine. ¿vale? Google Refine es, te da muchísimas posibilidades para refinar los datos. Incluso, por ejemplo, esto de las tarjetas black, yo las uní con Google Refine. Cogí eh, todos los archivos que nos habían venido y puedes unirlos en una sola y luego, a partir de aquí también, hacer análisis, puedes limpiar, cuando a veces te vienen datos de varias fuentes que no están homogeneizados, lo puedes hacer a través de, de Google Refine. ¿vale? Y luego, para visualizar, tienes muchísimas, ¿no? porque sería otro proceso. ¿no? Entonces, eh, de, una, de una manera muy sencilla, Data Wrapper, que lo han hecho gente de Journalist Plus Plus, eh, tienes por ejemplo Tableau, yo lo uso mucho ahora Tableau, incluso para hacer cálculos, aunque luego no vayas a visualizarlo porque es un poquito lento, pero Tableau te, te, te sirve mucho para hacer cálculos eh, y luego por ejemplo hay herramientas eh, como Infogram, también para visualizar, que son muy sencillas eh, y simplemente puedes cargar los datos desde una base de datos pequeña y ya está, yo creo que estas serían las herramientas.